Muchas gracias. Vaya presentación, yo no sé. Ya me voy, porque creo que esto está demasiado alto, el listón está demasiado alto. Bueno, soy la persona más normalita que os podéis imaginar. De hecho, no sé ni cómo colocarme esta cosa aquí. Vale. Pues muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí con todos vosotros. Es un privilegio porque además creo que, bueno, antes lo ha dicho Marian, sois excelencias. Yo me acuerdo, en la universidad tenía un profesor de neurociencia que decía, ustedes son excelencias, y nosotros teníamos 18 años o por ahí, ¿no? Y estábamos más perdidos que... Y nos quedábamos sorprendidísimos porque era el catedrático de neuropsicobiología, de la Complutense en aquel momento, y nos llama a nosotros excelencias. Pero ¿qué le pasa a este, ¿no? Y nos decía que justo porque queremos formarnos, porque queremos dedicarnos a lo que nos... Bueno, en este caso para mí era psicología, pero para vosotros que sois docentes, que sois directores, que... O sea, tenemos una profesión súper bonita y muy importante. Entonces, para mí es un honor estar aquí con vosotros y compartir este espacio. Voy a compartir lo poco que sé, pero yo creo que vosotros me vais a ayudar porque sabéis más que yo. Entonces, bueno, lo primero que quiero hacer es algo que a mí me gusta mucho empezar cualquier dinámica, una sesión de terapia, de grupos, en cualquier sitio lo hago y bueno, pues es una práctica pequeñita de mindfulness, de atención plena, para entrar un poco en materia, para ver un poco cómo podemos gestionar nuestras emociones. Antes Marian ha comentado algo que a mí me gusta mucho que lo haya dicho. Y tiene que ver con, bueno, los alumnos de altas capacidades tienen una sensibilidad muy alta, muy especial. Yo creo que sí, eso pasa y nosotros también tenemos una sensibilidad que a veces necesitamos paleontólogos para que rasquen mucho y bueno, encuentren esa sensibilidad que tenemos, pero todos tenemos. Entonces, quiero hacer una pequeña dinámica, una pequeña meditación guiada, no os asustéis, van a ser 2 o 3 minutos. Pero para que veamos un poco cómo funciona esto de las emociones y cómo las podemos identificar. Como somos un grupo muy pequeñito, pues va a ser mucho más fácil. Entonces, os voy a pedir, si es posible, que os pongáis todos de pie. Ajá. Así ya estamos en igualdad de condiciones, ¿no? Bueno, me voy a poner aquí para veros porque si no, no os veo a todos. Bueno, lo primero que quiero que hagáis es que relajéis vuestro cuerpo. Si podéis hacer, por ejemplo, agitar un poco las manos, las piernas, moverlas un poquito, mover el cuello no muy fuerte porque luego tendremos problemas con las cervicales, pero pues tratad de identificar... Vosotros que conocéis muy bien vuestro cuerpo, tratad de identificar aquellas partes donde normalmente sentimos tensión y bueno, pues ya conocemos nuestro cuerpo, yo normalmente lo tengo por aquí, ¿no? O a lo mejor a veces en la espalda. Hagamos los ajustes necesarios para que podamos sentirnos cómodos con nuestro cuerpo. Y vamos a buscar un punto de anclaje, que es decir, yo lo que recomiendo con estos espacios reducidos que tenemos en las ¿cómo se llama esto? Butacas, ¿no? Bueno, primero, perdonadme porque yo hablo fatal. Tengo una mezcla de acentos y de idiomas que no me entero ni yo. Así que si digo algo raro, pues levantáis la mano y me preguntáis porque seguramente me lo estaba inventando. Bueno, colocad vuestros pies más o menos a la altura de las caderas. Eso es un punto de anclaje súper bueno. Y vamos a tomar contacto con el suelo donde estamos pisando. Las rodillas las podemos flexionar un poquitín para que no estén muy tensas las piernas. Y los brazos caídos, las manos así. Bien. Y lo que quiero que hagáis es que cerréis los ojos. Bueno, si no podéis, por lo que sea, no pasa nada. Podéis mirar, si no queréis cerrar los ojos. Podéis mirar a un punto perdido en el espacio, que la recomendación es como 2 metros de donde vosotros estáis, mirando al suelo, hacia más o menos a una altura de 2 metros, y la mirada perdida, sin problema. No cerráis los ojos si no queréis, no hay ningún problema. No nos caigáis. Ok, bueno, pues entonces, con la posición así,
Lo primero que vamos a hacer es en qué es lo que hay en nuestra mente ahora mismo. Solamente observa. No hacemos otra cosa que observar eso. Sin juicio, vamos a ver qué es lo que nos encontramos en la mente. Y poco a poco vamos a ir dándonos cuenta de nuestra respiración. Nos vamos a fijar en la respiración. Vamos a observar cómo es. No vamos a modificar absolutamente nada, solamente observamos la respiración. Ese es nuestro centro, porque la respiración es algo que comienza el día que nacemos y termina el día que nos morimos. Eso es algo constante, es lo único que hay estable en nuestra vida, lo demás no, pero eso sí. Y ahí está nuestro centro. ¿Cómo es esa respiración? ¿Está agitada? ¿Está tranquila? ¿Normal? ¿Cómo la sentís? Solamente observad, no juzguéis. Fijaos cómo entra el aire por la nariz, la temperatura, cómo va pasando por los conductos, por los pulmones. A lo mejor hasta llegáis a sentir el aire que va extendiéndose por el cuerpo. Algunos podéis percibir eso, otros no, no pasa nada. Y cómo sale el aire también por la nariz, un poco más caliente. Y quiero que imaginéis que cuando entra el aire en vuestros pulmones a través de la nariz, que lo que entra es energía, que lo que entra es todo lo que necesitáis para poder funcionar. Y cuando expulséis el aire, que lo que expulséis sea todo lo que no os gusta, todo lo que os parece incómodo. Vamos a imaginarnos esto con dos, tres respiraciones más profundas, ¿no? Que es como tomamos aire, llenamos los pulmones por la nariz y luego expulsamos por la boca. Dos o tres veces vamos a hacer eso. Y cuando hayáis terminado, poco a poco vais a ir tomando conciencia del espacio donde estáis. Moveos un poquitín, muy suavemente, muy suavemente. Me encanta este silencio que tenemos ahora mismo, porque eso es algo que nos da paz. Y podéis ir abriendo los ojos, manteniendo el estado que tenéis ahora mismo de conciencia. Esto es un estado de conciencia plena. Y esto es algo muy bonito porque lo que vais a observar es vuestro cuerpo, vuestra mente, vuestros pensamientos, vais a observar vuestras preocupaciones. Podéis sentaros con mucho cuidado. Y os agradezco este pequeño ejercicio que hemos hecho. Pensad cómo os sentís, pensad qué ha pasado en esta pequeña práctica. Algunos de vosotros seguro ya tenéis mucha experiencia con mindfulness, con atención plena. Otros probablemente no habréis ni siquiera oído hablar de ello. No sé, es como muy de moda, todo el mundo habla de eso. Bueno, yo trabajo mucho con esto y en temas de, vamos a hablar hoy un poco de liderazgo, de motivación, de sensibilización. Una de las cosas que a mí me gusta es pues, poner un poco de teoría. Pero que lo voy a pasar muy, muy, muy así rápido, porque yo creo que tendréis acceso a esta presentación, yo creo que se las mandarán, ojalá que sí, ya para que podáis tener un poco todo. Bueno,
para darnos un poco de contexto en liderazgo pedagógico, pues bueno, aquí tenéis un poco un pequeño párrafo que yo quería poneros, ¿no? Que es el conjunto de prácticas que realizan los líderes escolares para lograr niveles adecuados de aprendizaje en los estudiantes. Y esto es una cosa que me gusta mucho, que implica establecer metas compartidas, desarrollo profesional de los docentes, así como generar las condiciones de una cultura de colaboración. Bueno, esto yo creo que parece básico, pero tiene mucha miga. O sea, yo creo que hay una parte que tiene que ver con, bueno, ¿qué hago yo? Si yo voy a liderar, yo necesito trabajar con un equipo, ¿no? Y ese equipo necesito que sea el mejor, o por lo menos necesito sentir que sea el mejor. ¿Y cómo hago eso? Pues bueno, trabajando con las personas con las que tengo, con las que estoy en ese equipo, ¿no? En ese contexto. Ahí, bueno, la tradición, la teoría, tenemos teoría, ¿no? Que, por ejemplo, en Estados Unidos se hablaba del liderazgo instruccional, ¿no? Que pone el foco de atención en el comportamiento de los docentes, en este caso, y su relación con las actividades que afectan al aprendizaje en los estudiantes. Es decir, está más enfocado en los docentes, está más enfocado en lo que hacen los docentes para que se cumpla el objetivo del aprendizaje. Y por otro lado, tenemos, en Inglaterra y en otros países, yo creo que más europeos, pues está el liderazgo centrado en el aprendizaje, ¿no? Eso es un poco el que adoptamos o que se entiende como mejor, más adecuado para el liderazgo pedagógico, porque se centra más en el aprendizaje en sí, que es el objetivo, ¿no? Se centra más en eso y todo lo que es necesario para que se cumpla el objetivo del aprendizaje. Ya lo habréis escuchado seguramente, esto es una de las cosas más, bueno, que se escuchan más en términos de liderazgo directivo y el no directivo. Como veis, aquí lo he puesto un poco así a propósito. Ejemplos de liderazgo directivo, pues es el autoritario, el controlador, el impositivo, ¿no? Que son cosas como cualidades un poco más negativas, ¿no? Que no nos encantan. Lo he puesto un poco a propósito porque os quiero dar pistas para ver cuál es el liderazgo más adecuado para el tema del aprendizaje, la pedagogía. Y el no directivo, que ya he puesto un poco, pues tiene un corte más humanista, está centrado en la escucha, en la observación, en el reconocimiento. Sobre todo si vamos a hablar, por ejemplo, de altas capacidades, es importantísimo ver cómo, bueno, pues qué nos encontramos en los alumnos que tienen altas capacidades, cómo podemos observar, cómo podemos reconocer, cómo podemos encontrarnos con esto. Luego veremos un poco más adelante que a veces un tipo de liderazgo directivo es importante, sobre todo para situaciones puntuales, ¿no? Ya veremos un poco esto. Pero más o menos quería daros esa pincelada. Bueno, aquí tenemos cómo sería el perfil adecuado o ideal de un líder pedagógico, ¿no? Aquí tenemos algunos puntos. Seguramente vosotros identificáis algunos o muchos de estos puntos. Que tenéis vosotros, por ejemplo, actitud amable y comprensiva, ser empático, ¿no? O empática. Eso es una de las cosas fundamentales que debería tener un buen líder. Generador de sinergias, ¿no? Esto es importantísimo. Hay una cosa que yo, bueno, por ejemplo, en el tema del liderazgo, muchas veces están los líderes naturales y los líderes a los que se les da la responsabilidad de liderar. La diferencia está en que un líder natural no necesita hacer nada, es decir, todo se le da, más o menos, pues bueno, es como un don que tiene, ¿no? Por ejemplo, un buen líder que genera sinergias, lo que va a hacer es identificar a los líderes naturales que hay en su equipo, porque seguramente habrá uno o dos o más, si tiene suerte. Y lo que puede hacer es traerlos para acá y decir, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Porque a ti te van a seguir, a mí probablemente no, pero a ti sí. Entonces, eso es lo que hace que una persona que tiene una posición de líder, pues, pueda tener un poco más de éxito en su trabajo de liderazgo. Bueno, es flexible, se adapta de acuerdo a las necesidades del equipo,
influye y motiva de manera positiva. La motivación es importantísima. Ahora después hablaremos de la parte de la motivación, que sea proactivo, creativo en la resolución de problemas. Esto también es importante, la creatividad. Integridad que inspira confianza y respeto del equipo. De esto hablaremos luego, pero hay una cosa súper importante. Cuando yo me presento ante las personas, no, o sea, si yo no soy honesto con quien soy ante los demás, entonces me voy a encontrar con que es muy probable que nadie me siga. Si yo soy honesto con quien soy, es mucho más fácil llegar a las personas, es mucho más fácil que las personas confíen en mi trabajo, porque si yo me siento vulnerable, puedo compartir eso. Y para mí la vulnerabilidad es también una fortaleza. Entonces, bueno, con esto podemos trabajar mucho mejor, por ejemplo, ¿no? Esto es súper importante. Bueno, aquí os pongo esto rápido. Yo no voy a pasar por aquí porque lo vais a tener. Pero, pues bueno, os he puesto aquí una selección de tipos de liderazgo que sí que funcionan. Y que, bueno, aquí tenemos algunos casos. El liderazgo transformacional, el liderazgo situacional, de servicio, el auténtico, el participativo. Son diferentes, yo creo que hay muchísima literatura. Tenemos suerte con el tema del liderazgo porque son las empresas las que invierten muchísimo dinero en todo esto, porque lo que quieren es que sus empleados sean productivos. Entonces, invierten mucho en investigar sobre el liderazgo. Entonces, tenemos muchísima información con el tema del liderazgo. Pero para nosotros, para el liderazgo pedagógico, pues nos podemos aprovechar de todo esto y ponerlo en práctica en nuestros claustros, en las aulas. Esto es un ejemplo así que no quería pararme mucho ahí, pero bueno, aquí sí que me quiero parar un poquito, porque nos encontramos con realidades que muchas veces, bueno, convierten en un reto esto de liderar. Entonces, yo he puesto aquí algo que es como muy general, pero si vosotros todos trabajáis con altas capacidades, pues seguramente identificaréis cosas que os llaman mucho, o sea, que os suenan muchísimo, ¿no? Por ejemplo, la falta de recursos, muchas veces eso es un gran problema con lo que nos encontramos. La presión para cumplir, ¿a quién le pasa? ¿Hay alguien que le pase esto? La falta de formación del docente para hacer frente a las situaciones en el aula, eso también muchas veces nos encontramos con eso. Yo trabajo con instituciones en diferentes sitios y muchas veces lo que me dicen es que no podemos identificar qué es lo que, por ejemplo, no podemos diagnosticar, ¿no? Tenemos alumnos que vienen con un montón de problemáticas y no podemos entender qué es lo que les pasa y nos gustaría poder saber, bueno, pues esto también es un gran problema, ¿no? Porque pues vemos cosas y decimos, ¿y ahora cómo hago yo? ¿Cómo identifico qué es lo que le está pasando a este chico, a este alumno, a esta alumna? Lidiar con los padres y sus demandas y necesidades. Yo me río aquí mucho porque yo cuando me mandan, por ejemplo, me mandan niños a la consulta y me dice, y los padres vienen y lo primero que te dicen es, arréglame a mi hijo, que le pasa no sé qué y quiero que me lo arregles. Y entonces yo lo primero que hago es decir, bueno, pues quiero hablar con vosotros, ¿no? Con los padres, quiero ver qué está pasando. Y se quedan un poco sorprendidos muchas veces y te dicen, pero con nosotros no, tú tendrás que trabajar con mi hijo, con mi hija. Y no se dan cuenta muchas veces que bueno, pues son ellos los que pueden precisamente hacer un montón de cosas para que sus hijos estén bien o que, bueno, a veces incluso tienen un poco la responsabilidad de lo que les está sucediendo. Lidiar con el malestar emocional del equipo, de los alumnos, de los padres, el nuestro propio. Bueno, pues obviamente todos venimos. Yo antes, por ejemplo, en esta dinámica con la que hemos empezado ahora, estoy seguro que habéis pensado en cómo estáis vosotros, en qué traéis, ¿no? O sea, ahí, pues qué me preocupa, qué, no sé, por ejemplo, hoy estoy yo pensando que he venido casi vestido de invierno y hace un calor tremendo, ¿no? Y digo, ¿ahora qué hago? ¿Me quito la chaqueta? No, pues es que no sé, el respeto que le debo a la audiencia, no sé qué tal. Bueno, esto es una tontería que me estoy inventando. Pero es verdad, tenemos un montón de cosas que nos pasan y nos pasan por la cabeza. Y con eso lidiamos, pero también con el resto de personas. Bueno, aquí
No me voy a parar porque esto es una selección de mitos y realidades con respecto al liderazgo, pero sí quiero pasar las diapositivas para que veáis rápidamente de qué se trata, porque va a haber algunas cosas que parecen de perogrullo, pero otras sí tienen tela, ¿no? Por ejemplo, el líder tiene siempre las respuestas. Bueno, pues ese es el mito. La realidad es que un líder inspira, ¿no? Pregunta y explora junto a su equipo. O sea, un líder no lo sabe todo, un líder va indagando. No quiero parar mucho aquí porque quiero trabajar otras cosas con vosotros. Bueno, ese es un mito también en la realidad. Escucha activamente para entender las preocupaciones y motivaciones del equipo. O sea, esto es súper importante. Aquí tenemos que el líder debe mantener una distancia profesional estricta. Esto también muchas veces se considera como... Y en realidad no, o sea, conocer a los miembros del equipo en un nivel más personal ayuda a motivarlos y a dirigir sus talentos de manera efectiva. O sea, eso es súper importante. Yo creo que muchas veces planteamos que, oye, pues para que a mí me respeten tengo que mostrar una barrera para que nadie acceda a mí, ¿no? Y eso es un error. Lo que nosotros nos encontramos es la posibilidad de conocer al equipo con el que estamos trabajando. Y el mejor recurso que tenemos es el equipo con el que trabajamos. Entonces, vamos a darnos a conocer y vamos a conocerlos a ellos. Bueno, el líder controla, esto me encanta, y dirige cada detalle. Aquellos que somos obsesivos, imaginaos, esto es una cosa que... Pero en realidad no. En realidad lo que hacemos es... El líder lo que hace es delegar eficazmente y confía en el equipo para manejar sus responsabilidades. Lo que promueve la independencia y el crecimiento personal en el equipo. Fijaos en esto. O sea, yo antes os decía, si en vuestros equipos seguramente tendréis líderes naturales, que hay que aprovechar eso. Es un recurso espectacular, ¿no? Y lo que hacemos es que, yo no sé cómo lo veis, cuál es vuestra experiencia, pero todas las personas que trabajan en grupos, con grupos o con equipos, siempre hay alguien que está en una posición de autoridad que, bueno, no siempre, pero a veces pasa que o no tienen la formación adecuada o la experiencia adecuada o se sienten amenazados y entonces lo que hacen es ponerse una barrera protectora, un escudo, y lo que hacen es hacer más pequeños a los otros. Esto no sé si lo habéis observado alguna vez, pero pasa. Claro, ese tipo de líder no delega nunca, lo quiere controlar todo, lo quiere hacer todo. Pero fijaos en lo que dice aquí, delega. O sea, un líder delega porque no tiene miedo, no tiene miedo de que alguien pueda saber más que uno. O sea, yo estoy seguro que aquí en esta sala hay, pues yo creo que el 97% de los que están aquí saben mucho más que yo. Si no el 99, o el 100, ¿no? Pero a mí no me importa eso. Yo estoy encantado porque lo que hago es aprender de todos vosotros. Y a mí no me amenaza el hecho de que sepáis más que yo. No resulta eso una amenaza para mí. Eso es importantísimo. Porque entonces eso, yo no me acuerdo, también tenía otro profesor, yo es que admiro mucho a los profesores que he tenido, ¿eh? Tenía otro profesor que siempre decía, compartir es ganar. Pues siempre decía, yo me acuerdo, no sé si os acordáis vosotros, pero en mi época, es que yo creo que estudié en una época en la que había mucha agresividad con el tema de, por ejemplo, tomábamos apuntes y se vendían los apuntes. ¿Lo habéis visto? Yo decía, había gente que decía, bueno, y el precio de los apuntes estaban en función de cómo estaban tomados y la letra y tal, porque entonces se tomaban a mano. Yo es que soy ya muy, muy mayor. Bueno, pues esto es una cosa, y claro, este profesor decía, compartir es ganar. Y entonces decías, pues, ¿qué dices? O sea, no, o sea, esto, el conocimiento se vende, ¿no? Y ya está, y el que quiera, lo compre, que pague, ¿no? Bueno, pues es importantísimo esta parte. O sea, al final os he dicho que no iba a parar aquí, sí que he parado. Un buen líder nunca muestra vulnerabilidad. ¿Qué pensáis de esto? O sea, yo lo he dicho desde el principio, la vulnerabilidad. Fijaos. Admitir errores y compartir desafíos personales puede humanizar al líder. Fomentar la confianza y demostrar que todos, independientemente de su posición, están en un proceso de aprendizaje y desarrollo. Yo no sé si vosotros... Bueno, yo cuando estudié psicología, en memoria,
En aquel entonces se decía que las células de la memoria dejaban de, ¿cómo se dice?, reproducirse o dejaban de aparecer a partir de los 35 años de edad. Y claro, yo decía, pues tengo muy poquito tiempo para aprender, ¿no? Pero luego ya hace no mucho tiempo se descubrió que esto no es así, que lo que sucede con las células de la memoria es que siguen generándose incluso después de que el cuerpo ha muerto. O sea, el cuerpo ya no tiene vida y se ha demostrado, se ha visto que las células de la memoria todavía siguen funcionando, ¿no? Y generándose. Con lo cual para mí fue una maravilla porque dije, madre mía, o sea, tengo la posibilidad de seguir aprendiendo y seguir haciendo cosas hasta incluso después de la muerte. Puf, maravilloso. Entonces, estamos en un proceso de constante aprendizaje. Y eso es, o sea, yo que estoy aquí ahora delante de vosotros, que se supone que os tengo que contar algo, pues es que estoy en un proceso de aprendizaje y bueno, pues necesito aprender, necesito. O sea, si yo me hubiera quedado, por ejemplo, con la idea de lo que aprendí cuando iba a la universidad, estaría completamente en el error. Estaría diciéndoos constantemente, cuidaos, las células de la memoria, muchos de vosotros aquí ya no tenéis más. Pero eso es mentira. O sea, no es que sea mentira, es que no se conocía esa información antes y ahora se conoce otra. Pues si yo no estuviera constantemente, no me habría enterado de la noticia. Fijaos la importancia, ¿eh? Bueno, al final es que no se trata de ser infalible o de mantener una fachada de perfección. Fijaos en esto, se trata de ser auténtico, accesible y comprometido con el crecimiento conjunto del equipo, ¿no? Esto es también muy importante, es una conclusión de todo esto, pero es muy importante porque si yo soy auténtico y comprometido con el crecimiento del equipo, lo que hago es ser parte de ese equipo. Y lo que hago es, yo, no, yo me pongo a tirar del carro, ¿no? Igual que el resto. Entonces ahí es cuando voy a ganarme el respeto de todos. No si me pongo aquí serio y diciendo a todo el mundo en silencio y todo el mundo hace lo que yo digo, ¿no? O sea, eso es otra cosa importantísima. Esto os parece, todo esto a lo mejor os parece de perogrullo, pero es que es muy, yo creo que es vital. Bueno, aquí tenemos un poco el ejercicio, ¿no? ¿Cuál es el tipo de liderazgo adecuado para la gestión de equipos? O sea, aquí os pongo, os había adelantado algo al principio, pero bueno, aquí es un poco esta parte, esto es lo que en pedagogía funciona. Es decir, un tipo de liderazgo no directivo, basado en el humanismo, centrado en el aprendizaje, acordaos la parte de los ingleses que lo han hecho más o menos bien para nosotros, y es un líder que escucha, que observa, que reconoce, ¿vale? Y con esto, pues vamos a ver el tema de la motivación. ¿Cómo motivo yo al docente? ¿Cómo pensáis que puedo motivar yo al docente? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien quiere decir algo? Pues si queréis decir algo, pues porque no somos muchos, pues se puede hablar, ¿no? ¿Cómo pensáis que podemos motivar al docente? Reconociendo su labor. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Iluminada. Pues ha dicho algo, ¿no? Reconociendo, nos has iluminado, iluminada. Exactamente, reconociendo su labor, por ejemplo, ¿no? Esa es una de las formas. ¿Qué más? ¿Hay alguien que quiera decir algo más? ¿Alguna otra idea? Que está muy bien, gracias. Escuchando, exactamente. ¿Cómo te llamas tú? Marta, Marta, dice escuchándonos. Escuchando a los otros, ¿no? Al equipo decente. ¿Alguien más quiere decir algo? Comprendiendo sus preocupaciones y tratando de encontrar una solución juntos. ¿Cómo te llamas tú? Isabel. Isabel nos dice esto. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué más? ¿Alguna cosa más? Sois. Ajá, siendo ejemplo. ¿Cómo somos ejemplo? Bueno, ¿cómo te llamas? Maribí. ¿Cómo somos ejemplos? Esto es una pregunta abierta para todo el mundo, ¿no? O presa o manifiesta.
Un ejemplo humano, siendo auténticos, ¿no? Tú quieres decir algo así como siendo yo mismo, ¿no? Esto es una cosa que humilde. Gracias, Mariví. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. A ver. Yo les ofrecería habilidades de gestión de su trabajo y de cooperación, porque pierden mucho tiempo en burocracia, que eso abruma mucho. Has dicho habilidades de gestión y ¿qué más? Y cooperación entre ellos. Formación y eso es. Formación para que formación. Ese apoyo del equipo, ¿no? De su trabajo. ¿Y tú cómo te llamas? Tú eres ponente. Yo soy Paulina. Es que yo vengo a la empresa como tú y esto no sé. Ah, genial. Estupendo. Claro que sí, claro que sí. Tú tienes Digi, ajá, sí, lo he visto hace poco, pues no veo tele, pero el otro día vi y dije, ¿eso qué es, no? Alguien que ponía una bombilla en un aula magna y contesta no sé qué de la física, o no me acuerdo. Bueno, efectivamente, nadie ha mencionado algo que es fundamental y que no lo pensamos, el autocuidado. O sea, primero, si yo quiero motivar, primero necesito estar yo motivado. Nunca pensamos en esto, ¿eh? O sea, no es una trampa. Esto no es una trampa. O sea, habéis estado súper bien con las respuestas, porque de hecho son cosas súper buenas, ¿no? Pero nunca pensamos en nosotros. Y yo quiero, si algo os podéis llevar de esto, si algo os lleváis, que sea esto. Pensar en uno mismo. Y eso no es egoísmo, es el autocuidado. Si yo me cuido, puedo hacer algo por los demás. Si no, no puedo. ¿Habéis visto? Yo que me paso la vida en los aviones y ya es una cosa que, a ver si ya me jubilo de eso porque ya no puedo más. Pero, no sé, ¿habéis visto los vídeos de seguridad de los aviones? Cuando, en la parte esta en la que, bueno, hablan de la despresurización de la cabina del avión, ¿no? Que cuando digo yo, joder, no me aprendo esa palabra, pues ya me la he aprendido. Bueno, pues, que bajan las mascarillas de oxígeno. Entonces siempre suele aparecer una mujer y un niño, ¿no? Y normalmente lo que muestran es que la mujer se pone tan tranquilamente la mascarilla de oxígeno y el niño ahí mirando y digo, o sea, si hay despresurización de la cabina del avión, pues habrá que entender al niño, que no se puede poner la mascarilla solo, se va a quedar sin oxígeno, ¿no? Y la otra se lo pone tan tranquilamente, no sé qué, se toma su tiempo. Y luego se lo pone al niño. Bueno, esto, ¿lo habéis visto? ¿O soy yo el único que me fijo en esas cosas? Bueno, claro. Pues esto se hace a propósito porque yo tengo que estar bien para poder ayudar al otro. Si yo no estoy bien, si yo me quedo sin oxígeno, yo no puedo poner la mascarilla al niño, por mucho que quiera, no puedo. Necesito ponerme yo la mascarilla y el oxígeno primero para poder ponérsela al niño. Si no, no lo voy a poder hacer. Esto es de lo que se trata. Si yo quiero motivar, necesito estar motivado yo. Y si yo quiero estar motivado, necesito saber cómo estoy yo. Esto es importantísimo. Esto es lo que me encantaría que os pudierais llevar de aquí hoy. Bueno, el tema del autocuidado, voy a hablar desde un concepto que trabajo yo muchísimo y es el piloto automático. Seguramente habréis oído hablar de eso, ¿no? Si no, pues ahora os lo explico yo, no os preocupéis. El piloto automático... Bueno, esto voy a haceros un... Vale, os voy a hacer un pequeño ejercicio, pero primero quiero explicaros una cosa que tiene que ver con el piloto automático. El piloto automático es un concepto que, bueno, se han inventado los orientales para criticarnos a los occidentales. Bueno, no es cierto, ellos no critican. Entonces, lo que pasa es que hacemos las cosas de manera completamente automática y sin pensar. A mí me gusta el cerebro y entonces hay unas... todo lo que hace que hagamos las cosas de manera automática es posible gracias a unas células que se llaman células de Purkinje. ¿Alguien ha oído hablar de eso? No, a mí me encantan porque pues son como unas... tienen forma como de árbol y cuantas más ramificaciones tenga, mucho más complejo es la tarea que uno aprende de memoria, ¿no? La diferencia con los de memoria es que son procesos específicos que aprendes, por ejemplo, conducir. Si conducís, pues ya lo hacéis de manera sin... O sea, no lo pensáis. Y hacéis 3 o 4 cosas a la vez sin pensarlas. Eso habéis hecho una célula de Purkinje específicamente para la conducción.
Bueno, pues eso es lo que hacemos en piloto automático. No estamos poniendo atención a lo que hacemos. Y una pregunta así rápida. ¿Os acordáis de lo que habéis desayunado hoy? Sí, algunos dicen que sí. Muy bien. ¿Os acordáis de cómo estaba la temperatura de lo que estaba ahí, del sabor, del color, de la forma, de cómo sentíais cuando estabais comiendo, de en qué momento estabais haciéndolo, en qué situación lo estabais haciendo? ¿Os acordáis de todo eso? Algunos diréis que sí, pero habrá un montón de detalles que se os habrán escapado. ¿Por qué? Porque desayunar es una cosa que hacemos, bueno, yo nunca desayuno porque nunca me da tiempo, prefiero dormir antes que desayunar, pero los que hacemos, o sea, los que hacéis, por ejemplo, desayuno todos los días, lo hacéis de manera rutinaria, probablemente, y lo hacéis, además el desayuno es una de las cosas que se hacen así como muy corriendo, porque todo el mundo tiene que ir a trabajar, y es una de las comidas más importantes del día. Pero bueno, cuando hacemos cosas, muchas veces no nos acordamos ni pensamos en los detalles de lo que hacemos. Para poder desconectarnos de este piloto automático, yo os quiero pasar, bueno, vamos a hacer aquí una pequeña dinámica que lo llaman píldora antiestrés, ¿no? Y es un poco lo que nos ayuda a desconectar de ese piloto automático y darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, pues nada, vamos allá. Bueno, esto nos va a ayudar a conectarnos con el momento presente, ¿no? Esto es una cosa que nos va a ayudar sobre todo a esa parte de decir, bueno, ¿qué hago yo para darme cuenta de lo que estoy haciendo? Entonces, bueno, lo primero que quiero que hagáis, ahora si podemos hacer esto sentados, no os preocupéis, no hay que levantarse ni nada, pero relajaos, os pediría que no crucéis las piernas ni los brazos. Eso es, si queréis practicar meditación, nunca lo hagáis con piernas o brazos cruzados, ¿vale? Porque pues toda la energía fluye mucho mejor si tenemos los pies en el suelo y los brazos apoyados o en el regazo o en los posabrazos o lo que sea. Bueno, ¿estáis listos, listas? Vamos a cerrar los ojos, por favor. Para el que no quiera hacerlo, no pasa nada, que no lo haga. Y bueno, pues nada, en primer lugar, bueno, esta es la parte de la conciencia de pensar y sentir. Y lo que vamos a hacer es que adoptes una posición que para ti exprese dignidad. Y pregúntate lo siguiente: ¿cuál es mi experiencia en este momento? ¿Qué pensamientos y sentimientos predominan en este momento? ¿Qué sensaciones experimento en mi cuerpo? Reconoce y date cuenta de tus experiencias, independientemente de si te gustan o no. Esta es la conciencia de pensar y sentir. Vamos a trabajar el anclarnos ahora. Dirige toda tu atención a tu respiración. No intentes controlarla, dedícate a observarla solamente, como lo habíamos hecho antes. Síguela mentalmente. Inspiro, expiro, inspiro, expiro. La respiración es tu ancla que te mantiene en el momento presente. Te trae conciencia y silencio. Si vienen pensamientos a la mente que nos distraen de la atención a la respiración, no pasa nada. Los dejamos ir y con amabilidad regresamos nuestra atención a la respiración, sin juzgarnos, sin recriminarnos por hacer las cosas mal. No pasa nada. Vamos a ver ahora la expansión. Deja que se expanda tu conciencia hasta incluir el sentido de todo tu cuerpo.
manteniendo todo tu cuerpo en esa conciencia más suave y espaciosa. Amplía tu campo de conciencia desde tu respiración hasta experimentar el cuerpo como un todo, incluida tu postura y expresión facial. Vamos a hacer dos respiraciones profundas. Ya sabéis que es llenar los pulmones de aire por la nariz y expulsar con fuerza por la boca. Y poco a poco vamos a tomar conciencia de la sala donde estamos. Moved vuestro cuello ligeramente, suavemente. Vuestras manos, podéis estiraros un poquito si queréis. Y abrís los ojos con calma. Y encontraos con esta imagen que tenemos delante. Fijaos, este pequeño ejercicio, esta píldora que llamamos antiestrés, si la practicáis, lo fácil que es, no tiene ninguna complicación, si la practicáis todos los días durante 8 semanas... este es el resultado que vais a obtener. La primera es, antes de 8 semanas, es eso, como estamos ahora normalmente, ¿no? Que nuestra mente está en 1000 cosas a la vez. Yo tengo una hermana que, o sea, yo desde siempre estaba escribiendo a máquina, que en aquella época había máquinas de escribir. Escribía a máquina y estaba yo hablando con alguien más y ella seguía la conversación, pero además estaba escribiendo a máquina. Y yo le decía, pero ¿estás atendiendo y qué estás escribiendo? No, estoy en no sé qué. Ah, interesante. Hacía varias cosas a la vez. Bueno, pues esto es, claro, lo que se dice, y de hecho seguramente lo habréis escuchado, el tema este, si generalizamos, decimos, las mujeres son multitasking, todas, ¿no? Y que todas hacen como 1000 cosas a la vez, y los hombres no, podemos hacer nada más que una. Bueno, hay por ahí uno de estos que unas cosas que vemos que veo en internet que dice, no, pues mi marido sí que hace varias cosas a la vez. ¿Cómo decía? No sé si lo habéis visto, pero es que muy gracioso. No sé si es como se lava los dientes y a la vez mancha el espejo y no sé qué, no sé qué. No, lo habéis visto, ¿no? Bueno, eso a mí sí me da bien. Bueno, es decir, quitando un poco las generalidades, porque bueno, pues nos pueden servir un poco como referencia, pero en realidad cada persona es un universo. Pero sí que es verdad que se ha demostrado que eso que la gente se enorgullece cuando dice yo puedo hacer varias cosas a la vez, bueno, pues eso es que las vas a hacer todas, pero mal. O sea, es decir, la atención está fatal ahí. Y eso es lo que nos pasa aquí. Si nosotros hacemos esto todos los días durante 8 semanas, vamos a poder estar donde estamos. Vamos a poder estar en el momento presente y vamos a poder darnos cuenta, poner conciencia plena en lo que estamos haciendo. Y eso es fundamental, porque yo necesito saber cómo me siento. Regresamos a la motivación. Si yo quiero motivar a alguien, necesito saber primero cómo estoy. Y si yo necesito motivarme, pues ya buscaré la forma de ver cómo me motivo. Pero antes de poder motivar a los demás, tengo que ver qué hago yo para motivarme. ¿Vale? Aquí hay otra, pero bueno, quería preguntaros cómo estáis, cómo os sentís, ¿estáis bien? ¿Esto está demasiado aburrido para vosotros? Puede ser, ¿no? Porque sí que, o sea, a mí, yo qué sé. Pero bueno, es que luego yo me pongo serio, yo soy un poco serio, por eso es la timidez. Pero bueno, hay una cosa que yo trabajo mucho con esto. Esto es una pequeña meditación de 3 minutos, pero es muy poderosa. Fijaos, os van a decir, muchas veces, o muchas personas os van a decir que es posible poner la mente en blanco, que es posible quitar todos los pensamientos de nuestra mente. Bueno, eso es mentira, eso no se puede hacer, eso es imposible. No sé si lo sabéis, pero bueno, a mí me gustan a veces los datos estadísticos. Se estima que más o menos hay al día unos 69.000 pensamientos que pasan por nuestra mente.
más o menos, un poco más arriba, un poco más abajo. Pero eso es un montón, ¿eh? O sea, si lo dividimos entre las horas y los minutos, pues imaginaos. Bueno, efectivamente, estamos todo el día pensando, todo el día. No hay manera de que podamos poner nuestra mente en blanco, eso no es posible. Creo que a lo mejor algún monje budista de estos que levitan y que comen hojas de bambú, puede que a lo mejor puedan estar un rato así. Pero nosotros no, no tenemos esa capacidad. Lo que sí podemos hacer es resetear nuestro cerebro. Dalí tenía una técnica que era que cuando se ponía a pintar, había veces que lo que hacía era, bueno, necesito descansar, pero estoy en mi momento de inspiración y no puedo dejar de trabajar. Entonces lo que hacía era que se sentaba en una silla y se ponía la cucharilla del café en la mano y se dejaba dormir. En el momento en que la cucharilla caía al suelo y le hacía ruido, se despertaba y seguía trabajando. Esto aproximadamente pasa en unos 6 minutos. Lo que sucede es que ahí, en esos 6 minutos, el cerebro como que se resetea, pero no se apaga y puede seguir funcionando. ¿Vale? Lo que vamos a hacer con esto, eso son 3 minutos, o sea, se ha perfeccionado la técnica. Son 3 minutos que lo que hacen es ponernos el cerebro un momento en silencio, pero es un microsegundo, o sea, ni os penséis que vamos a estar un rato con la mente en blanco, no. Es como un microsegundo, pero en ese microsegundo podéis repensar qué queréis hacer con vuestra mente, con vuestros pensamientos, ¿vale? Esto es un ejercicio súper poderoso. Entonces, bueno, ¿estáis listos? ¿Queréis probarlo? Bueno, este de aquí sobre todo nos va a ayudar a desidentificarnos con aquello que nos preocupa. Por ejemplo, el tema de motivación. Si yo necesito motivarme y tengo un montón de preocupaciones en la cabeza, lo que necesito es salirme de todo eso. Porque todo lo que está pasando no tiene nada que ver con nosotros. Os lo digo en serio, ¿eh? Nada que ver con nosotros. Todo lo que está pasando pasa aunque estemos o no estemos, eso da igual. Entonces, si nosotros nos salimos de todo lo que pasa, de todo lo que nos preocupa, podemos empezar a hacer algo, ¿vale? Con este ejercicio podemos hacer ese ejercicio, eso de salir de todo lo que nos preocupa. Entonces, bueno, todo el mundo. Bueno, creo que esto, no sé si... yo no sé cómo se hace esto, a lo mejor a ver si se escucha. Toma conciencia del proceso de la mente. Deja la mirada perdida e interioriza la atención hasta que puedas percibir los pensamientos, los recuerdos, la sensación global del cuerpo. Todos los fenómenos de la mente son energía. La energía se manifiesta como imagen, como pensamiento, como preocupación, como emoción. Observa eso desidentificadamente. Observa todo el proceso mental sin involucrarte. A medida que todo tu cuerpo se relaja, puedes sentir una desidentificación mayor con el pensamiento. Una vez que se produce el fenómeno de la desidentificación, te conviertes entonces en el conductor del pensamiento. El pensamiento no te domina. Vas a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a contar desde 10 hasta 1. A medida que la cuenta vaya disminuyendo, tu mente entrará en un estado de silencio. Dejarás todos los pensamientos de lado. 10. 9. 8. 7. 6, 5, 4,
en silencio, vas a hacer tres respiraciones profundas, dejando que cada inspiración el cuerpo se llene de vitalidad. En cada expiración hay una profunda relajación. Recuerda que puedes desarrollar el silencio mental en todas las acciones que hagas a lo largo del día. ¿Qué tal? ¿Alguien quiere contarnos lo que le ha pasado? ¿Ha sucedido algo o no? Puede ser que no, ¿eh? Puede ser que no. ¿Alguien quiere compartir qué ha pasado? Esos son muy tímidos, ¿eh? No sé qué pasa. Eso es un grupo muy pequeñito. Marian. Yo no me he puesto la mente en blanco, pero sí en negro, sin pensamiento. Mm-hmm. Muchas gracias. No sé si eso de ponerse en blanco tiene colores. Muchas gracias. No sé si habéis escuchado a Marian, lo que ha dicho es que a ella lo que le ha pasado es que no ha visto, no se ha puesto su mente en blanco, sino en negro, que no ha habido pensamientos. Ha dicho algo que es clave. O sea, obviamente hay que decir un color, el blanco se representa normalmente para, el tipo, pues, por ejemplo, el silencio, la paz, todo eso. El negro está normalmente más asociado a algo negativo, normalmente, ¿no? Pero en tu caso no, y está perfecto. Aquí yo creo que lo importante es que dices... Estaba en un momento negro sin pensamientos. Eso es justo lo que tenía que pasar. Pero además ha tenido que ser cortísimo, no puede haber durado mucho. ¿Cómo ha sido para ti, Marian? No me ha parecido tampoco corto. Según hacíamos la cuenta atrás, sí que me han desaparecido todas las imágenes, pensamientos y... Sí. Bueno, lo que dices, paz. Lo que dices es que es paz y que ha sido como casi durante toda la cuenta regresiva que ha ido ya sintiendo esa mente en blanco, ¿no? En negro, en tu caso en negro. Sí, bueno, pues qué suerte tienes, ¿no? Es decir, te ha funcionado muy bien. Habrá personas a las que, gracias Marian, habrá personas a las que le ha pasado que no han tenido ningún tipo de cambio, o sea, que todo esto, pero eso tiene mucho que ver, o sea, fijaos, esto es una práctica muy poderosa, pero hay que poder hacerla en condiciones óptimas, ¿no? De ¿cómo decir? De temperatura y no sé qué. Bueno, hay que hacerlo, pues a lo mejor ahora estamos en esta sala, estamos pensando que, de qué nos está hablando este tío, no sé. Bueno, pensad que hay veces que si estamos en una situación de, bueno, tengo la actitud adecuada para hacer esto, lo que quiero es hacer un reseteo, entonces, pues funciona muy bien. Habrá personas que no hayan tenido ningún tipo de experiencia con esto y está perfecto, pero yo quiero introduciros esto porque es algo que nos ayuda sobre todo a desidentificarnos con lo que nos preocupa, ¿vale? El tema de la motivación, otra vez, el autocuidado. Regresamos a esta parte del autocuidado. Yo tengo que ver cómo estoy yo, tengo que ver qué me pasa a mí, tengo que ver cómo me afecta lo que está pasando a mi alrededor. Porque, y ahora vamos a ver un poco más adelante qué pasa, por ejemplo, con cuando hablamos, por ejemplo, regresamos a lo que nos tocaba, que era el tema del liderazgo. Vamos a ver un poco... Cuando yo me pongo, si yo estoy en una posición de líder y yo estoy trabajando con mi equipo, normalmente lo que estoy tratando de hacer, o en la comunicación, en cualquier tipo de interacción, lo que hago es comunicarme, y lo que hago es comunicar. Para mí es muy importante que mi interlocutor entienda lo que yo le estoy diciendo. Entonces pongo todo mi esfuerzo, toda mi intención en que entienda mi mensaje. Y me quedo con eso. Cuando alguien viene y me cuenta algo... Yo intento escuchar, pero normalmente lo hago pensando en lo que yo quiero responder.
Entonces eso hace que yo no pueda escuchar a mi interlocutor bien. Ahora os voy a enseñar una técnica que podéis aplicar en vuestros centros de trabajo y en vuestra vida en general, que se llama la técnica de escucha fuera, escucha adentro. Esto significa, bueno, ahora lo vamos a ver, pero yo no sé si puede, esto va a funcionar o no. Allá está, así. Vale, antes de eso, quería enseñaros, hay una teoría, bueno, hay una escala de autorrealización que está más o menos, se trabaja sobre todo para el tema de la autorrealización de una persona, ¿no? ¿Conocéis la pirámide de Maslow? ¿Suena? Esto es una cosa... Bueno, eso ya, olvidadlo, ¿eh? Porque ya eso no vale para nada. Lo siento. Yo... Es broma. O sea, por supuesto, es importante, pero hay... La pirámide de Maslow se queda muy cortita ya para... Porque, pues, habla... ¿cómo se dice eso? Es una perspectiva que tiene que ver mucho con lo conductual, ¿no? Y con las cosas, o sea, con lo que tiene que ver con lo que necesita uno para poder autorrealizarse, que es el tema de, por ejemplo, la alimentación, las necesidades básicas cubiertas, etcétera. Luego va subiendo, 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 hasta que, bueno, hace la autorrealización. Está bien, o sea, luego lo hablamos, no te preocupes, no te he estropeado la presentación, es muy buena base. Pero aquí hay una cosa que, si lo veis, o sea, son dimensiones, estas dimensiones hablan también del tema emocional, que eso no es un aspecto que toca mucho Maslow en su pirámide, ¿no? Por ejemplo, habla de forma continua de las experiencias sencillas de la vida cotidiana. Esto es lo que nosotros trabajamos como atención plena, que no lo hacemos, ¿no? Hay una serie de prácticas, por ejemplo, de atención plena en la vida cotidiana, como, por ejemplo, el proceso de cepillarse los dientes, que todo el mundo lo hace, por lo menos debería hacerlo 2 o 3 veces al día mínimo. O los dentistas nos van a decir cualquier cosa, ¿no? Aunque luego se ponen contentos porque vamos y hacemos gasto. Pero bueno, si tú te cepillas los dientes, normalmente estás pensando en otra cosa. Normalmente estás haciendo cualquier otra cosa y ni te acuerdas de cómo te has lavado los dientes. A mí me pasa eso mucho, ¿eh? Bueno, pues, por ejemplo, poner atención, poner los 5 sentidos en eso, en el proceso de cepillarse los dientes, por ejemplo, los músculos que se mueven en la mano y en el brazo cuando yo estoy cepillándome los dientes, el sabor de la pasta de dientes, el roce del cepillo con los dientes, lo que sucede, por ejemplo, con la boca, todo eso que sucede cuando tú te estás cepillando los dientes, no, ni lo pensamos, o sea, ni nos damos cuenta. Pero poner atención en eso hace que podamos disfrutar de esa experiencia que es cepillarse los dientes, por ejemplo. No estoy hablando de eso como puedo hablar de cualquier otra cosa. Como anécdota, yo estuve trabajando en una oficina 9 años. Todos los días iba, de lunes a viernes, todos los días. Y un día, pues a la secretaria le digo, oye, ¿quieres que te lleve en coche a tu casa? Sí, 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 llévame, no sé qué. Pues nos montamos en el coche y dice, hacía un frío, yo estaba en Alemania, hacía un frío tremendo. Y lo primero que dice es, ¡ay, ya va a venir la primavera! Y yo me quedo así mirándolo y digo, ¿qué le pasa a esta? Y le digo, ¿pero por qué dices eso? Si hace un frío del carajo. Me dice... Pues ¿cómo? Pues no te estás dando cuenta que ya están saliendo las florecitas amarillas del seto este que hay aquí a la salida del parking. Y me quedo así y digo, pero eso no es así siempre. Y me dice, tú no te fijas en nada. Esto va cambiando y para mí es como, esto tiene todos los colores de todas las estaciones. Entonces yo ya sé que va a venir la primavera cuando esto se pone amarillo. Digo, madre mía, yo nunca me había fijado en eso. 9 años yendo a trabajar al mismo sitio y voy a aprender ese día que ese seto que había ahí cambia de colores según las estaciones, ¿no? Ni me había dado cuenta. Bueno, pues ella era capaz de disfrutar de eso, era capaz de conectarse con el clima, en este caso, con las estaciones, a partir de lo que percibía en el ambiente, en su entorno. Yo no tenía ni idea, yo siempre pensaba, aquí siempre hace frío. O luego decía, pues aquí siempre hace calor, pero nunca pensaba que había estaciones. No pensaba, yo vivía en piloto automático. Esto es de lo que se trata.
Aceptación de uno mismo, sin vergüenza o culpa. Eso es importantísimo. Eso no aparece en la pirámide de Maslow. Ya te lo digo. Bueno, la aceptación de uno mismo implica que yo hago un reconocimiento de quién soy. Para que yo pueda hacer algo, para que yo pueda avanzar en la vida, para que yo pueda construir lo que sea, para que yo pueda trabajar con mis equipos, necesito partir de donde estoy yo. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Qué necesito? Si yo necesito, por ejemplo, dormir, pues me voy a tener que ir a dormir, porque luego voy a poder trabajar mejor. Si yo necesito formarme en algo, voy a buscar formación en eso, pero necesito saber dónde estoy. Si yo me creo que lo sé todo, no voy a ninguna parte. Esto es importante. Autenticidad, lo habíamos hablado antes. Ecuanimidad, gestionar los avatares de la vida de forma equilibrada. Propósito, el sentimiento de tener la responsabilidad de lograr una misión en la vida, súper importante. Percepción de la realidad eficiente, la búsqueda de la verdad en las personas y en el entorno. Esto también es muy importante. El humanitarismo, ¿no? Es apertura a la experiencia, buena intuición moral y el espíritu creativo en los diferentes ámbitos de la vida. Esto es súper interesante. Buscad un poco el tema de las escalas de autorrealización de Kaufman porque está contemplando todo esto. Bueno, me quedan muy poquitos. Pero bueno, quería enseñaros esto, no os lo voy a enseñar, pero aquí está el programa de bienestar emocional en el ámbito educativo. Esto a mí me parece muy interesante porque el Ministerio de Educación y Ciencia tiene, bueno, yo le digo el Ministerio de Educación y Ciencia, esto está todo completamente obsoleto. Ahora se llama, ¿cómo? Ministerio de Educación y Formación Profesional, gracias. Fíjate, yo me he quedado, es que hace como muchos años que ni vivo aquí. Bueno, hay un programa de bienestar emocional en el ámbito educativo que tiene el Ministerio que es importantísimo y que además lo que hace es que dice el bienestar emocional para los alumnos, pero para los docentes, para los equipos directivos y para los docentes. Es importantísimo esto. Yo trabajo mucho con esto. El tema, luego le echáis un vistazo porque es muy completo. Pero quiero dejaros esto, quiero que hagamos esto, porque me parece también una herramienta que os podéis llevar muy interesante, ¿no? La dinámica escucha fuera, escucha adentro. Bueno, básicamente, y esto lo voy a hacer un poco como... Es que sois... No sois tan poquitos, pero bueno. Bueno... Creo que es mejor, porque no tenemos mucho tiempo, ya me van a decir que me vaya. Entonces, lo que voy a hacer es pues, explicaros un poco bien cómo funciona esto de la escucha fuera, escucha adentro. La escucha fuera es lo que más podemos llegar a hacer si es que tenemos un poco de interés en lo que nos están comunicando. Pero en realidad es escuchar atentamente y con todos los sentidos posibles a nuestro interlocutor. Observamos el lenguaje corporal, ¿no? Que eso es importante, si es coherente con su discurso, lo que está diciendo. Pero también observamos el discurso, qué es lo que nos está diciendo y cómo nos lo dice. ¿Cuáles son las palabras que utiliza? Si son más positivas, si son más agresivas, si son más... ¿no? O sea, vamos a ver un poco, vamos a tratar de entender ese discurso. Ten en cuenta su contexto. Esto es súper importante, porque muchas veces no estamos teniendo en cuenta el contexto de la persona que está hablando con nosotros. Como mucho, tomamos en cuenta nuestro propio contexto, pero no el de la persona. ¿Y cómo podemos saber su contexto? Pues averiguando. Vamos a ver, o sea, yo por ejemplo, veo una persona que dice, me está diciendo, oye, no puedo hacer el trabajo tal. Y yo lo que estoy pensando es en mi contexto, y mi contexto es que yo necesito que se haga ese trabajo. Entonces le voy a poner presión. Pero si yo entiendo su contexto, si yo puedo, a lo mejor le puedo preguntar, ¿tienes todo lo que necesitas? ¿Estás bien? Entonces, a lo mejor me va a decir, pues mira, la razón por la que no puedo hacerlo es porque, no sé, se me ha caído el tejado de la casa y me he quedado sin nada y no sé qué. Entonces, ahí ya puedes decirle, ah, vale, bueno, pues ¿cómo te puedo ayudar? Y entonces ahí formas equipo. Lo que haces es entender qué le está pasando a la persona que está contigo. Y entonces, a lo mejor tú le puedes ayudar para que esa persona pueda ayudarte a ti. Eso es importante, ¿no? Haz preguntas. Mira, por ejemplo, aquí dice,
está tranquilo, tiene algún problema, tiene lo que necesita. Si no lo podemos observar nosotros, hacemos preguntas. Y lo más fácil de todo es preguntar directamente y abiertamente, oye, ¿estás bien? ¿Tienes todo lo que necesitas? Si tú preguntas eso, es muy probable que la persona te pueda decir qué le pasa. Haz preguntas para entender el mensaje completo, clarifica. Eso es importante. Y eso es algo que, bueno, relativamente está fácil. Lo difícil es la otra parte, la escucha dentro. ¿Qué te pasa a ti con eso que te están diciendo? ¿Cómo te afecta a ti lo que te está diciendo tu interlocutor? Esto es súper importante porque, veréis, yo soy muy tímido, aunque no aparezca, pero sí lo soy. Y entonces viene alguien y me empieza a decir cosas y a mí me abruma muchas veces eso, ¿no? Y cuando me abrumo me bloqueo. Y cuando me bloqueo no hablo, me quedo muy callado. Entonces, las personas que no me conocen, pues dicen, es que es un tío muy serio, es que no habla. Pero no, a mí lo que me pasa es que me bloqueo porque me pongo nervioso, porque soy tímido, pero me encantaría participar. Si a mí me dijeran, oye, ¿estás bien? Pues entonces a lo mejor yo me puedo abrir y puedo estar mejor ahí en ese grupo. Pero si no lo hacen, yo me quedo completamente perdido. No hablo. Pero yo puedo ver qué me pasa a mí con eso que me está diciendo mi interlocutor. Puedo pensar, por ejemplo, si me tomo de manera personal algo de lo que me está diciendo, si me está afectando. Bueno, pues si eso pasa, pensad, yo os lo digo claramente. Casi todo lo que nos hagan o nos digan no tiene nada que ver con nosotros. O sea, no es para nosotros. Es lo que le está pasando a la otra persona. Entonces, como no tiene nada que ver con nosotros, podemos hacer algo. ¿Vale? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué es lo que te pasa emocionalmente? ¿Conocéis las emociones? ¿Conocéis cuáles son las emociones? Hay muchas clasificaciones, pero pues la más básica son 6 emociones. Pero luego hay otras que hay unas ruedas que están muy de moda en Internet, que aparecen cientos de emociones. Bueno, pues pensad en las emociones que sentís cuando vuestro interlocutor está diciendo algo. ¿Y dónde lo estás sintiendo? La percepción corporal, súper importante también. ¿Cómo mi cuerpo reacciona y cómo responde ante los estímulos externos? Bueno, pues esta técnica de escucha dentro, escucha fuera, probadla en vuestros equipos. Cuando estéis escuchando a alguien en vuestros equipos, pensad primero en cómo lo está diciendo, el lenguaje corporal un poco, ¿no? y su contexto, pero también pensad en cómo se afecta lo que os están diciendo. Y bueno, qué sentís y dónde lo sentís. Esto quizás es una herramienta que os puede ayudar sobre todo a identificar pues bueno, qué es lo que está pasando con vuestro equipo, cómo podéis motivarlos y la sensibilización sobre todo de bueno, pues todo lo que está sucediendo en vuestros equipos. Para el tema de altas capacidades, yo no os lo he dicho antes, pero el tema de altas capacidades es encontrarnos con una población súper reducida de personas que están fuera del rango normativo, ¿vale? Pero eso está en las altas capacidades, así como en cualquier otro tipo de situación distinta a lo normativo. Por lo tanto, todos los días vosotros lidiáis con situaciones que están fuera de lo normativo. Esto es importantísimo que lo tengáis en cuenta. Cuando tenéis eso en cuenta, estáis hablando de un contexto donde os encontráis con situaciones muy variables y muy variadas. Y bueno, pues la manera de liderazgo que yo entiendo que podéis aplicar tiene que ver justamente con estar abierto a todo eso, con entender cómo me siento yo, cómo me cuido yo para poder cuidar al otro, para poder dar respuesta a lo que estamos haciendo todos los días en clase. Está bien, yo con esto creo que termino con esto, pero no estoy seguro. Sí, bueno, ya está. Bueno, pues básicamente esto es un poco lo que quería compartir con vosotros sobre liderazgo, sobre motivación, sobre todo sensibilización con el tema de las altas capacidades, pero también en los equipos con los que trabajáis vosotros como docentes también y en vuestra vida cotidiana. Muchísimas gracias.